Pero esta... Estamos cumpliendo un año también trabajando aquí con la gente europea, con el profesor Estrella, Nuclor, Seola, y pues estos reconocimientos son primero que nada para el profesor Nuclor por el apoyo que nos ha brindado a lo largo de este año, sus consejos, sus recomendaciones, y pues un aplauso para los profesores. También le queremos hacer la entrega al profesor Estrella 2000, que también, Estrella 2000, hasta entonces, y también agradecerle todo el apoyo y todo el favor que nos ha hecho de acompañarnos a Zitácuaro y a donde se presenta usted, y por último, queremos que usted lo reciba sola, o el rayo que guste de los tres. Este es para el grupo, para usted, y pues agradecerles también a todos ustedes, a Seba, también muchas gracias porque nos han dado consejos muy valiosos para destacar y hacer crecer este canal que ustedes conocen, o la mayoría de los que están aquí conocen y nos hace el favor de seguirlo. Muchas gracias, Seba. Gracias, Jorge. Gracias por el reconocimiento. Estamos cumpliendo un año aquí, 24 trabajando con usted. Pues gracias a todos ustedes que nos han apoyado. Gracias a estas solucioncitas. Estamos teniendo esta calidad como son los años partidos. Aquellos finales de cuentas, esto vive. Lo que sale de lo que ustedes pagan, sale para traerlos a ellos. Gracias.
es el duelo que queremos ver. Estrella 2000 contra el Rayo Tapatío número 2. Se hinca el Rayo Tapatío. Le besa la bota. Ahí estamos de regreso, un poquito de problemas con la cámara, pero esta contienda está más que caliente. Parece que quedaron asuntos pendientes desde la Arena Toluca con los Rayos Tapatíos y Estrella 2000. Sí, no digo, unas rencillas que quedan ahí pendientes. Vamos a ver si aquí en el Galcón Galáctico terminan de propiciarse, de terminarse estas rivalidades que quedaron pendientes en la extinta Arena Toluca y más Estrella 2000. Entra el Rayo Tapatío número 2. Doble machetazo. Castigo de Estrella 2000 para propiciar otra vez la equivocación. Y todos los rudos se surtieron entre ellos. Ahí vemos a Estrella repartiendo candela por todos lados. Ahí ese tirabuzón precioso que rompen los Rayos. Y ahora entra Arlequín y Nucleón. Nucleón y Arlequín contra los Rayos Tapatíos 1 y 2. Vamos a ver este duelo que suena interesante. En una esquina Arlequín, en la otra Nucleón. Allá va el choque. El choque de Arlequín y Nucleón. Y la gente pide otro, dicen los Rayos. Qué gran raquetazo por parte de los Rayos. Ahí se van a dar consejos, se piden consejo a los dos. Mientras que la gente grita beso, beso. Vamos a ver qué van a hacer los Rayos. Ahora, ¿qué pasó? Los Rayos se castigan entre ellos. Vamos a ver. Viene la Estrella. La famosa Estrella. Está bien cerrado, vamos a ver aquí. Carrada por parte de Estrella 2, 3, señoras y señores, ganadores de esta lucha, los técnicos. Nuclear Extreme. Señores, buenas noches. Esta lucha me gustó la gente en este pequeño gimnasio. Poquita pero que toma. Señores, gracias. Mira. Que aventó la gente, que le gustó el trabajo de todos. Bien, gracias por este apoyo. Ahora gira, ¿qué quiere mi campeonato? ¿Cuándo? El 14. No podemos, brother. Vamos a Japón. Pues son internacionales, al final de cuentas, estos Rayos Tapatíos. Pues sí, salió bravo este Arlequín. Y no quiere nada el muchacho, ¿eh? Pero, si esta pinche vieja marihuana está aquí, viene. Y esa borracha que está aquí, no lucho, güey.
Ahí vemos. Estamos satisfechos de ustedes, son una gente de categoría, Rayos Tapatíos, época dorada de la Arena Toluca. Pero aquí nada más que nos diga el productor qué día y si se puede, con gusto nos vamos a la revancha. Pues ahí tenemos la muestra de la gente, la muestra de gratitud. Propuesta que le ha hecho Don Cleón y Arlequín, esto es Matías. Pues sabes que, hagan eso, tengo un compromiso. Pero si el promotor le llega el precio, yo vengo aquí a la arena. Porque aquí la gente, poquita, pero escandalosa. Eso me da gusto, güey. Gracias, en serio. Gracias a todos. Está el agradecimiento de los tapatíos a esta gente de la Junta Galáctica que hizo. De verdad, me los digo que públicos como ustedes, poquitos pero escandalosos, son muy pocos. Los felicito, muchas gracias. Ahí está el reconocimiento para la gente del Gimnasio del Con Galáctico. Esperemos que esta lucha se pueda dar, ahorita lo platicamos. Vamos a ver si ellos pueden venir y lo hacemos para que sea dentro de 15 días. Ahí está el tercer promotor. Va a ver si se puede hacer dentro de 15 días y si no esperar 20 días más para, porque el proceso tiene compromisos y vamos a ver, será una muy muy buena lucha. Sí, es que vamos a ver una gran contienda en donde demostraron su calidad los seis luchadores que vimos y ahí los vemos. El aplauso del respetable, el aplauso también para el respetable de parte de los Rayos Tapatíos y agradeciendo que pues fue bien reconocida incluso con dinero esta contienda y dando las gracias. Gracias a todos los que... Y muchas gracias. Un saludo a todos. ¿Ya la cerraste? Pues muchas gracias, amigos de Locuras Entre Nosotros. En 15 días los esperamos para darnos cita, una más por parte de Lucha Libre Ulpem, el Gimnasio Balcón Galáctico y pues todos los que hacen posible esta gran empresa de lucha libre.